Can I get a double bill? Right down there, once we start our descent, we'll get back with you and give our time to current weather. And then those who are on their uniforms. Our flight time to Buenos Aires will be 9 hours and 35 minutes. At this time, we ask that you direct your attention to the monitors in the cabin. Thank you.
Thank you.
gentlemen, welcome to Buenos Aires. The local time is 10:39. We will be taxiing for the next few minutes, so please remain seated with your seatbelts fastened and all items stowed until the seatbelt sign is turned off. Please make sure you have all of your personal belongings before exiting the aircraft and be careful when opening the overhead compartment. Bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires, hora local aproximadamente las 10:40. Estaremos en tránsito. Por favor, permanezcan sentados con cinturones de seguridad abrochados y pertenencias guardadas hasta que el aviso del cinturón de seguridad sea apagado. Esa será su única indicación de que podrá levantarse de su asiento y acudir a los compartimientos superiores y se asegure. Y si pretende volar en marzo del 2017, ya deberíamos estar trabajando muy fuertemente para que los trabajadores salgan en primer día con ese convenio que hoy no existe. Después, que van a tener 27 aeronaves, ojalá, sería importante. Yo hablo de las locos, conozco porque soy presidente del Comité de Sindicato de Tierra de la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, con sede en Londres. Y de ahí venimos denunciando hace años la campaña de las compañías low cost, que precarizan las condiciones y en algunos casos humillan a los trabajadores que están en Palomar, un aeropuerto militar. Yo pregunto, ¿quién va a ser el prestador del servicio aeroportuario? En primer lugar, han priorizado esto que se supone que es la comodidad del pasajero. No estamos hablando de cuestiones de soberanía, no estamos hablando de una cuestión deportiva. Esto no es River Boca, es un poco lo que se necesita. Así que yo espero que el cumplimiento de las obligaciones y exigiendo todas las características que tiene que tener la seguridad de la concesión de una línea le puedan dar la satisfacción al mercado, que el mercado se llama nada más ni nada menos que usuario, pasajero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Como eje de integración política nacional definida por el doctor Buey, es que consideramos de suma importancia recordar.